Sí, hoy estamos haciendo pública nuestra solicitud de declaración de emergencia social en la ciudad, que no es un capricho, tiene que ver obviamente con una mirada de la realidad que tenemos todos los días en el territorio, y nos acompañan compañeros de distintos barrios de la ciudad, y que va en consonancia con lo que anteayer aprobó el Senado, ¿no? De la grave situación que se está viviendo a nivel macro, a nivel nacional, pero que impacta en lo local. Hoy nosotros entendemos que está bien tapar baches, pero la primera obra pública debe ser la construcción social. ¿En qué sentido? Hay mucha desigualdad, hoy hay sectores que han acumulado demasiada riqueza en deterioro de las condiciones de vida de miles de riocuartenses, a la par que crecen los asentamientos precarios con más de 1.600 familias, según Techo, viviendo en condiciones indignas, barrios cerrados y country brotan en las afueras de Río Cuarto, y ante ese panorama tan complejo, digo, hoy en Río Cuarto hay pobreza, uno de cada tres riocuartenses es pobre, somos la capital del trabajo negro, somos la tercera ciudad de la Argentina con mayor desocupación, nos preocupa el problema de las adicciones y de las drogas en los barrios, y bueno, este pedido de emergencia social tiene que ver con un poco con la línea que viene planteando el Papa Francisco, que es el libre acceso a la tierra, al trabajo, a un trabajo genuino, a una vivienda digna, a una salud pública de calidad y a que nuestros jóvenes puedan ser educados también de una manera que significa que haya proyecto de vida en los barrios. Y lo que vemos es que nuestros jóvenes son estigmatizados y hay una criminalización de la pobreza y de la juventud, obviamente que va de la mano justamente con un código de falta de convivencia nefasto, en donde hoy hay una marcha a la gorra justamente para protestar por este tema. Pero bueno, nos parece que hay una grave situación que están viviendo los miles de riocuartenses, y si no hay políticas públicas concretas en articulación, digo, el Estado con las organizaciones que tenemos trabajo en el territorio, seguramente las condiciones de vida de estos riocuartenses no van a cambiar ni se van a modificar. ¿Hubo anuncios por parte del Ejecutivo en cuanto al presupuesto del próximo año, en donde se van a destinar algunos números para este tipo de cuestiones? ¿Considera que no alcanza de alguna manera? ¿Cuál debe ser la política que se tiene que tomar por parte del Ejecutivo actual? Y un presupuesto hasta que no se ejecuta es un dibujo. Todos sabemos que yo te puedo decir que vamos a gastar X cantidad de plata en una temática y después esos fondos no se destinan a eso. Por eso nos parece importante que, declarando la emergencia social, sean convocadas las organizaciones que trabajan en el territorio para ver de qué manera se hace ese gasto presuntamente presupuestado, ¿no? Que también tiene que ser aprobado. Hasta ahora es un proyecto. De todas formas, entendemos que es importante remarcar también que, a pesar de que tuvimos una reunión el 7 de noviembre con el secretario de Gobierno, nuestros merenderos siguen sin los insumos, todo lo que solicitamos para mejorar la funcionalización de los centros comunitarios no llegó nada. Entonces, bueno, estamos ante una situación grave en donde viene de arrastre, es la verdad, viene del gobierno anterior, pero este gobierno todavía no nos ha dado ningún tipo de soluciones, por lo cual amerita una rápida respuesta favorable para que hoy nuestros niños puedan por lo menos tomar una taza de leche, y a partir de eso remarcar todas las actividades que giran en torno a una copa de leche: gimnasio de boxeo, cultura, educación, alfabetización de adultos. Todas estas presentaciones que ha hecho la CTA y que son de arrastre, insisto, en vivienda, en cultura y en promoción, no han tenido respuesta favorable al día de hoy.